Somos la universidad privada más grande de El Salvador, que en 40 años de historia ha entregado al país 35.000 profesionales que llevan hoy nuestro sello distintivo de liderazgo y el compromiso. Hemos elegido la ruta de la superación profesional de nuestros estudiantes y por ello ofrecemos una educación diferente. Nuestros estudiantes aprenden haciendo y por eso la UTEC dispone de espacios acondicionados y equipados especialmente para que realicen prácticas que les permitan experimentar la realidad y los desafíos que enfrentarán como profesionales. La UTEC cree en la formación de profesionales integrales, que no solo aportan su conocimiento y capacidades al país, sino su conciencia crítica y sensibilidad social. Seres humanos luchadores y conscientes de su papel en la sociedad, que se atreven a hacer la diferencia y ser mejores ciudadanos. La calidad y el compromiso del docente, quien suma a sus conocimientos profesionales las capacidades pedagógicas y de relacionarse con el estudiante para dirigir el proceso de aprendizaje. Los planes de estudio de nuestra amplia oferta académica de maestrías, posgrados, licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, cursos especializados y diplomados incluyen programas presenciales, virtuales, semipresenciales y con énfasis en inglés que se actualizan permanentemente. Sabemos que adentrarnos cada vez más en el siglo XXI nos abre las puertas a aprender del mundo, por lo que mantenemos una red de alianzas nacionales e internacionales para el crecimiento de la institución y el beneficio de nuestros estudiantes. Los laboratorios y centros de práctica de la UTEC son una red de espacios de aprendizaje equipados con recursos tecnológicos de última generación al servicio de diversas áreas del conocimiento. En el Fab Lab, certificado internacionalmente, podemos desarrollar nuestros proyectos utilizando tecnología de impresión 3D y corte láser. Tenemos también el Laboratorio de Tecnologías Avanzadas, equipado con brazos robóticos, impresoras 3D, artefactos de Arduino y equipo de realidad aumentada, en el que podemos realizar investigación aplicada y prácticas de robótica, inteligencia artificial, Internet de las Cosas y Big Data. Es nuestro, además, el primer laboratorio universitario en Centroamérica especializado en data center. El desarrollo tecnológico es una constante en UTEC. Los laboratorios de diseño gráfico, tecnología multimedia y animación han sido equipados con computadoras de última generación. En ellos creamos productos para multimedia y sitios web, así como de modelado digital para aplicaciones en producciones audiovisuales. La arquitectura dispone de herramientas tecnológicas para el desarrollo de innovadores proyectos arquitectónicos. Pero los espacios para las prácticas no son solo tecnológicos. En el área de Derecho tenemos una sala de audiencias donde simulamos juicios. Cuando de estudiar el comportamiento humano se trata, la cámara GESEL es útil en las áreas como la judicial, forense, psicología clínica y organizacional, educación y marketing. En el área de turismo, contamos con el taller de gastronomía para la adquisición de buenas prácticas de manufactura, inocuidad, elaboración y presentación de alimentos. Quienes estudiamos comunicaciones tenemos a nuestra disposición diferentes espacios para la realización de prácticas. Uno de ellos es el laboratorio de televisión, que cuenta con equipo digital para que realicemos producciones audiovisuales. Tenemos también centros de práctica para las áreas de fotografía publicitaria, redacción y radio, incluyendo una emisora la cual mantenemos al aire y funciona como radio escuela. La
La UTEC cree en las capacidades emprendedoras de sus estudiantes y realiza permanentemente las Ferias CREA, en las que exponemos nuestras ideas de negocios y demostramos las capacidades que hemos adquirido. Los constantes foros académicos y congresos internacionales como este contribuyen también a enriquecer nuestro conocimiento. Y aunque tengamos los suficientes y adecuados laboratorios y centros de práctica para fines informáticos, de física, biología y electrónica, entre otros, utilizamos también simuladores y disponemos de un sistema bibliotecario moderno, actualizado y especializado. Vemos la tecnología como un medio para poner al alcance de amplios sectores poblacionales nuestros servicios educativos, lo que hacemos a través de UTEC Virtual, con una plataforma amigable y efectiva. Por eso somos líderes en educación virtual en el país, con la mayor oferta académica y la mayor población estudiantil en esta modalidad. Por motivos de distancia, falta de tiempo y otros compromisos, se me hacía muy difícil continuar con mis estudios universitarios, pero me decidí a estudiar una carrera virtual en la UTEC y no me arrepiento de esa decisión. Hoy me estoy formando en mi tiempo y en mi espacio sin descuidar las otras obligaciones que tengo. Poder expresarse en otro idioma, especialmente el inglés, es muy importante en la actualidad. En la UTEC hay carreras con énfasis en inglés y no podía faltar un espacio para su práctica. It is not only a matter of laboratories though. Thanks to the AMIRI program that UTEC carries out along with the US Embassy, I was able to travel to Minnesota in the US on a scholarship and improve my knowledge of English. Son muchos los estudiantes, graduados y docentes de la universidad los que han tenido la oportunidad de viajar becados a otros países del continente americano, Europa y Asia, gracias a los vínculos académicos que la institución tiene con universidades extranjeras y organismos internacionales de cooperación. Mi nombre es Marvin Alexander López, graduado de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Nunca imaginé estudiar tan lejos, conocer otras personas, otra cultura, estudiar en el exterior y aprender otras realidades, cosas que definitivamente me van a servir en mi profesión. Ahora estoy estudiando un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Federal de Pernambuco desde Brasil. La empleabilidad de nuestros estudiantes y profesionales es otro tema que nos ocupa. Por eso, impulsamos un programa de pasantías que les permite realizar prácticas profesionales antes de graduarse y promovemos una bolsa de empleo que les acerca a oportunidades laborales. Nuestra calidad educativa ha sido acreditada por el Ministerio de Educación y la ofrecemos como una oportunidad de democratizar la educación superior en el país. Somos además una universidad que reconoce el esfuerzo de aquellos jóvenes con aptitudes, pero con dificultades económicas para acceder a la universidad, mediante un programa de becas. Investigamos los diversos campos científicos y los problemas de la sociedad para presentarle propuestas de solución. Desarrollamos permanentemente un espacio de estudio, debate y divulgación del saber y la problemática socioeconómica y ambiental. El impacto de la UTEC trasciende sus aulas y con sus acciones de proyección social transforma su entorno. Contribuimos a socializar el saber y el conocimiento como medios apropiados para construir la paz y el progreso de todos mediante su divulgación constante por diferentes medios. Nuestra visión de una formación integral incluye la práctica deportiva, en la que nos acompaña una abundante cosecha de triunfos en torneos universitarios.
Apoyamos el arte y la cultura en sus diversas expresiones para fortalecer nuestra identidad y conservar la memoria histórica por medio del único Museo Universitario de Antropología en El Salvador, así como el coro y el grupo de danza. Al tiempo que, a través de nuestra infraestructura, rendimos homenaje a figuras históricas cuya vida y obra dejaron huella. Hemos cambiado el rostro del centro de la capital con nuestra labor de rescate y conservación del patrimonio arquitectónico que hemos llevado a otra zona de la ciudad con el campus especializado para maestrías y estudios de posgrado. Sin duda, esa semilla que se sembró hace 40 años y dio origen a la Universidad Tecnológica de El Salvador, cayó en tierra firme. Fue cuidada y abonada con amor, sudor y diligencia. Resistió los embates del entorno y se mantuvo firme. Hoy es un frondoso árbol que cobija bajo su sombra a varias generaciones de salvadoreños, de ayer, hoy y el mañana. A partir de hoy, tú ya formas parte de ese legado. Es un gusto darte la bienvenida a la Universidad Tecnológica de El Salvador. Atrevámonos a ser mejores.